también toca el momento que todos estaban esperando, ponernos en forma y hacerlo junto al experto Charlie. Es momento de entrenar. ¿Cómo estás, Connie? Gracias, la verdad, Connie. Es momento de entrenar. Sí, y usted que nos está viendo en este momento, si ya está preparado con sus cosas que vamos a utilizar, más que todo las botellas y obviamente las muchas ganas de entrenar que usted necesita en este momento, vamos a ejercitar pectorales, así que vamos, acompáñenme. Vamos a utilizar en este momento nuestra colchoneta muy bien. Vamos a apoyar muy bien las rodillas, ya sea bien las rodillas o podemos utilizar también el cuerpo completo y teniendo el cuerpo estirado con los pies. Una vez en esta posición, colocamos los brazos a la altura de los hombros. Muy bien, acuérdense que son los pectorales que vamos a trabajar el día de hoy, y bajamos lo más que usted pueda y volvemos a subir. Si usted quiere probar este nuevo nivel, tenga en cuenta lo siguiente: puede bajar y nuevamente puede volver a subir, eso sí, manteniendo bien recta la espalda. Podemos volver a bajar y volver a subir. Aquí vamos a trabajar bastante bien la parte de los pectorales, tríceps, hombros y un poco la parte de los trapecios. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera serie. 1, 2, vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a realizar 5 series de este ejercicio y vamos a pasar ahora a nuestro segundo ejercicio con nuestras botellas con agua. Muy bien, vamos a agarrarla por si acaso en las flexiones. Vamos a ir subiendo. Cada serie son 10 repeticiones más que usted tiene que hacer. En la última tiene que ser hasta el fallo, así hasta que el cuerpo ya no dé. Muy bien. Vamos a hacer el último ejercicio y para eso vamos a utilizar nuestras botellas con agua. Agarramos, abrimos completo y volvemos a subir. Bajamos al pecho, volvemos a subir y abrimos. Y estas son exactamente 15 repeticiones de 4 series. Con este ejercicio terminaríamos completamente nuestra rutina de gimnasia en casa. Y mientras yo me quedo haciendo ejercicio, continuamos con más aquí en el día.